viste que trabajo de Vendimia Solidaria es todo lo que se recaudó, irlo distribuyendo en diferentes lugares donde haga falta y donde justamente ponga el ojo Vendimia Solidaria, donde hace falta un trabajo de este tipo. En este caso, Vendimia Solidaria hizo esta acción en manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y con el área de deporte también de la provincia de Mendoza, y trabajaron en manera conjunta para mejorar las estrategias que se realizan adentro de este lugar donde se atienden a una cantidad de niños importante. Estamos hablando de alrededor de 137 niños y niñas, donde se dan turnos de todo tipo para atenderlos en lo que haga falta, pero además para que sirva como lugar recreativo, un lugar de esparcimiento, un lugar de entretenimiento para los más pequeños. Para hablar de esta alianza maravillosa que se ha tejido, habló Barbarita Vila, que es la directora de la Fundación Grupo América, Marianela Salaverri, que es la directora de este centro infantil, y Alejandro Verón, que es el subsecretario de Desarrollo Social de la provincia. Estamos muy felices de estar acá en el CDIF número 1 en la calle Chile, en pleno centro de la ciudad. Es un lugar que trabaja con alrededor de 140 niños, desde 45 días de edad hasta los 12 años, por lo cual para nosotros como fundación es súper emocionante poder estar presentes, poder mejorar y refaccionar un lugar donde hay chicos tan pequeños que sus papás dejan cuando van a trabajar y son contenidos por todas las chicas que trabajan acá. Son años difíciles, sobre todo en la pandemia y pospandemia se va poniendo más difícil, pero siempre hay lugares que necesitan de la ayuda de uno, junto con el Ministerio también de Desarrollo Social. Nosotros nos encargamos de hacer el empuje de que la fuerza pública y privada se unan y puedan hacer obras como esta. Estamos muy felices. La verdad es que para nosotros hoy es un día de festejo porque no solo estamos refuncionalizando el comedor, que es un espacio donde almuerzan los chicos todos los días, sino que estamos habilitando una sala de lactantes. Así que para nosotros es una alegría inmensa. ¿Qué va a permitir esto? ¿Cómo se va a trabajar dentro del lugar? Bueno, vamos a poder tener chicos de 0 a 45 días. Por ahí nosotros, según el punto donde estamos, hay muchas mamás que necesitan. Y la verdad es que no contábamos con el espacio adecuado para tener bebés. Obviamente ellos requieren otro cuidado especial. Entonces, bueno, nada, esto nos permite poder ayudar y brindar un mejor servicio. La Fundación América ha tenido un papel muy importante en esta inauguración. También desarrollo, estamos muy, muy agradecidos con gente de GP, cómo han estado. Sumamente importante para nosotros. Primero porque demuestra, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajar entre el sector público y el sector privado. En este caso con la Fundación América tuvimos la posibilidad de poder avanzar en distintos proyectos. Uno de estos lo estamos materializando y viviendo en este momento, que tiene que ver con la inauguración de una sala de lactantes y la remodelación de todo el comedor de este CDIF, que queda en la ciudad de Mendoza y a donde concurren muchísimos chicos en los dos turnos. Y la sala de lactante, que es algo que nosotros venimos impulsando desde el gobierno, durante este mes de septiembre inauguramos 4 salas de lactante en distintos lugares de la provincia, es de un valor único porque significa que aquellas mamás que tienen niños o niñas de 45 días en adelante tienen un lugar en donde poder dejarlo al cuidado, en donde va a estar bien cuidado, con gente responsable a cargo y poder desarrollar sus tareas. Muchas mamás que por ahí son madres solteras y tienen que trabajar, son sostén de hogar. Bueno, tener en el corazón de la ciudad de Mendoza un lugar como esto es de suma importancia para el desarrollo de la gente.